Buenas tardes a todos. Como ya le dijo el señor aquí, mi título, el título de la presentación es el papel de los museos universitarios en la enseñanza. Más que nada me voy a referir a las colecciones universitarias. Sí, puede pasar. Y antes que nada, pues quería darle un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo en el Museo de Farmacia desde 2006, ya que ha sido un proceso hacia la acreditación por la Asociación Americana de Museos. Y pues esto ha cambiado mucho la visión que se tenía del museo en la misma escuela, ya que pues antes de esto, no sé si sabían que el museo se fundó en 1954, estaban hablando de que la escuela de medicina también se creó en ese mismo año, o sea que ya para este tiempo pues la escuela de farmacia ya tenía su museo. Y pues los estándares de acreditación de la Asociación Americana de Museos dicen que hay muchos requisitos para hacer un museo en la actualidad, y es así como nos dimos cuenta, bueno, en la escuela se dieron cuenta de que el tener solo una colección no bastaba para hacer un museo en la actualidad. Y de esta manera, en el 2007 se comenzó a registrar la colección y a documentarla, ya que no se conocía mucho de los detalles de esta colección. Y ya luego en el 2008, pues empezamos con una primera exhibición temporera que se tituló Hacia un museo de farmacia y plantas medicinales. En esta exhibición, pues lo que se intentó fue poder dar un breve resumen del nuevo concepto del museo que intentaba implementar e integrar las colecciones, una colección de histórica y la colección de plantas medicinales, con el interés de crear un concepto más dinámico y más actual para un público actual. Y ya luego en el 2009 pues inauguramos el Jardín de Plantas Medicinales, que también fue inaugurado en 1936, pero por razones de huracanes y todo lo que ha acontecido en la universidad, pues no fue inaugurado hasta el 2009, con unas instalaciones tipo pabellón para crear talleres, dar conferencias y poder recibir investigadores que quieran pues trabajar la colección de plantas medicinales, además de poder recibir a todo tipo de público que quiera ver la exhibición de plantas. Y ahora pues le voy a hablar un poco del contexto histórico de las colecciones, porque mucha gente no sabe que los museos universitarios vienen primero que los museos nacionales, y más porque el hecho de que en las universidades siempre hubo colecciones, siempre se utilizaron para la enseñanza y desde siempre. Por ejemplo, aquí podemos ver desde la primera materia médica que se creó allá en China, en la antigua China, pues ya existió un interés por crear este tipo de documentos donde se trabajaron sobre 10.000 sustancias médicas, y es obvio que para hacer este tipo de documentos se tuvo que haber hecho un jardín de plantas medicinales. Aquí pues hay una colección, y pues se tuvo que organizar, se tuvo que ordenar y se tuvo que inventariar, y para todo esto pues ya se va creando el concepto de investigación y surge entonces el documento, que pues ya es un documento de investigación y es didáctico también. Y luego de esto, pues algo, un detalle muy interesante es el descubrimiento de la escuela de Urk en Irak. Este descubrimiento es muy importante porque se encontró esta escuela que tenía una colección dentro de los hallazgos que databan de 1600 años anteriores a la escuela. Y entonces lo importante de esto es que además de los objetos se encontraron distintas etiquetas, como las etiquetas que existen actualmente en los museos, explicando las colecciones. Y ya desde este lugar se puede decir que las colecciones de los centros educativos, pues estaba pensando en esta manera didáctica de presentar colecciones para la enseñanza, mientras que esto en los museos actuales pues ocurre mucho más tarde. Y pues quería hablarles del Museion en Alejandría. No sé si muchos conocen más lo que es la biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, pero la biblioteca como tal estuvo dentro de esta estructura, el Museion, que se crea para la época que muere Alejandro Magno. Entre sus soldados de confianza se dividieron los distintos reinos, y Alejandría pasó a manos de Ptolomeo Soter, y él quería que Alejandría fuera la capital del conocimiento. Y así es que él decide desarrollar este concepto
que para muchos, si no conocen el término musellón, lo que significa es una palabra griega y significa el templo de las musas, de las 9 musas inspiradoras de la arte y la ciencia. Y ya desde ahí también hay otro elemento que te lleva a las disciplinas. Y el musellón lo que presentaba era diferentes lugares con propósito de investigación y de enseñanza. Por ejemplo, pues en este lugar había un jardín botánico, había salas de estudio de anatomía, había laboratorios de química, de física, estaba la biblioteca y de astronomía también. Y pues lo que se intentó en este lugar, pues como digo, además de ser centro de enseñanza y de investigación, pues se sabe que coleccionaron obras de arte. De aquí no viene el término museo como lo conocemos en la actualidad, pero sí el término de museo universitario. Y lo que quiero que quede bien claro es que pues ya desde este lugar se estaba dando la investigación, la exhibición y la enseñanza, como presenta la tablita allí. Y otro lugar que fue muy importante fue el Ashmolean Museum. Mucha gente no conoce que este fue el primer museo que abrió al público. Mucha gente piensa que fue el Louvre o el British Museum, pero no, fue un museo universitario el que pues fue el paradigma en ese momento dado. Y él abrió, y lo importante de que abrió al público es que allí ven la imagen, no me refería a las imágenes, pero allí al final ven la imagen del espacio, fue que por primera vez se hizo un espacio coherentemente, arquitectónicamente coherente. En este lugar, pues, la primera planta se le dedicó a una escuela de historia natural y una sala de demostraciones. En la planta baja había un área de laboratorio químico, y en la segunda planta arriba era que estaba el área de exhibiciones. O sea que estos lugares no eran simplemente de exhibiciones, sino que se pretendía que también las personas que fueran allí, pues que eran los estudiantes universitarios, tuvieran una educación integral. Y ya así puede pasar. Y ya aquí entrando en lo que son las colecciones universitarias, mucha gente también piensa que los museos, que las colecciones de las universidades más bien son de arte, y esto ocurre mucho en Estados Unidos, pero si nos vamos mucho más atrás, la primera colección en una universidad pues fue de un Hortus Medicus. Este es en la Universidad de Pisa. Y allí pues tenían distintas colecciones, desde plantas secas, plantas vivas, especímenes como minerales y fósiles, porque antes pues se pensaba que ellos tenían propiedades curativas. Y por otro lado están los gabinetes de la física natural, que también pues estos son es para disciplinas que van generando diferentes instrumentos mecánicos, matemáticos, ópticos, musicales. Y pues aquí también se fueron generando unas grandes colecciones de diferentes instrumentos. Y por el otro lado, allí pueden ver los teatros anatómicos. Estos se pueden decir que abrieron al público general antes que el Ashmolean Museum, pero en este lugar pues no había una estructura así tan formal de museo. Pero lo importante es que además de que la persona pudiese presenciar la anatomía humana, la disectación de cadáveres, pues se iban generando diferentes colecciones de huesos de animales, de huesos de humanos. Además se hacían modelos de cera. Y por otro lado, allí yo no sé si se puede ver bien, pero también habían colecciones de los diferentes artefactos que se utilizaban para estas disectaciones. Y es bien importante porque ya en esta época se empiezan a ver las primeras técnicas de conservación. También mucha gente piensa que todo esto viene con el arte, y no, ya esto viene desde la ciencia. Y aquí otro tipo de coleccionismo en las universidades, el de estudio e investigación. Y este pues hasta nuestros días todavía está. Lo único que no se suelen hacer museos, porque esto es más para público, para estudiantes y especialistas. Y desde que se generaron este tipo de colecciones, pues lo importante ha sido que pues ha dado resultado a las teorías de la evolución, a la clasificación botánica y zoológica, por ejemplo. Y ya terminando con esta, en las colecciones históricas, pues ya es más de nuestra época, del siglo XIX.
Y lo que ocurre es que la educación, el estilo de educación cambió. Y entonces, pues ya estos objetos que eran coleccionados con fines de educación y de investigación dejaron de ser útiles. Y muchos de ellos pues fueron tirados a la basura en muchas ocasiones. Y si no se llega a ser por algunos facultativos que tuvieron esa visión y esa pasión por ver que habían objetos que tenían un potencial histórico más tarde, porque muchas veces estos objetos consiguen valor como 10 años después, pues no es hasta que esas personas pueden ver esa visión que se empiezan a recopilar estos objetos. Y así es que pues existen muchas colecciones en las universidades actuales, como en las bibliotecas, que existen colecciones de memorabilia de personas muy importantes, también hay vitrinas en diferentes escuelas que tienen colecciones de su profesión, de diferentes instrumentos que se utilizaron. Y pues las colecciones en el área de medicina y farmacia, por ejemplo, pues son colecciones que, como la profesión va evolucionando y va creciendo tanto, pues dejan de tener uso, y son profesiones que pueden llegar a tener colecciones históricas muy, muy grandes. Y ya aquí, comenzando con la escuela de farmacia, pues definiendo así un poco dentro de las colecciones que le comenté anteriormente, la primera colección que tuvo la escuela de farmacia fue la del jardín de plantas medicinales. Esta pues se utilizó para los cursos de farmacognosia y análisis farmacéutico, y también para investigaciones de sus fundadores, el doctor Esteban Núñez. Por otro lado, también existió una farmacia modelo, esta con la intención de que los estudiantes pues tuvieran allí mismo el sitio donde pudiesen practicar la profesión. Y este lugar pues se puede decir que tenía varias colecciones. En la parte de atrás era el área de despacho de recetas, de laboratorio, y pues ahí se desarrolló una colección ya de práctica. Y en el área de afuera, donde estaban las personas esperando, pues se desarrolló un área de exhibiciones. Los estudiantes tenían la oportunidad de desarrollar exhibiciones para los visitantes, y además pues se tenía otra colección de las drogas más demandadas en el momento. Y al lado pues tenemos una otra colección, que es la colección del herbario. Esta también se hizo con fines de enseñanza y de investigación. Y como pueden ver las fotos de abajo, la primera que tenemos aquí es de la colección que está ahora mismo en el museo, que es la colección de botes apotecarios, que provino de una farmacia real. O sea que en su momento tenían uso estos objetos, pero ya cuando llegan a la escuela de farmacia, pues no tienen uso, pero sí pues son apreciados por su belleza y valor histórico. Y al otro lado allí pueden ver, esos son los laboratorios de farmacia también, y poco a poco se van quedando en desuso este tipo de objetos, como los botes que ven allí, y también pues diferentes objetos como morteros, también balanzas, pues quedan en desuso y también van formando parte de esta colección del museo. Y al lado pueden ver, no, un momento, la imagen del doctor Luis Torres Díaz, y la pongo porque hay mucha memorabilia que se va acumulando con el tiempo. Y al otro lado también tenemos lo que son algunos objetos que se van acumulando también de la misma práctica, y que pues quedan en desuso, y poco a poco alguien decide, mira esto, mándalo para el museo, o porque, y que terminan acumulándose allí. Y ya, por favor. Y entonces ya sin la integración con lo que el mensaje de toda esta presentación es para que vean cómo el coleccionismo ha existido siempre en la universidad, y siempre ha sido prioritario cuando tiene que ver con la misión de la misma universidad, cuando es vigente. Y por esta razón, la universidad se transforma cada vez, y el museo también debería hacerlo. No debería quedarse estático y no seguir creciendo dentro de la misma universidad y haciéndose relevante cada vez. Y la idea que estamos tratando de implementar en el Museo de Farmacia es poder integrarla al currículo, tanto al currículo, pero también que toda la comunidad universitaria se pueda integrar. Y uno de las actividades que hemos logrado es poder hacer algunos proyectos en algunos cursos. En el curso de Fundamentos Psicosociales, Cultura y Gerencia de Farmacia, bueno,
de PharmD, la doctora Sandra Fábrega, que fue la profesora, se han desarrollado varios proyectos, entre ellos la ruta histórica de la farmacia. Aquí podemos ver unos visuales de los estudiantes y una foto del Viejo San Juan, porque ellos tienen que recorrer todo el Viejo San Juan buscando estos lugares emblemáticos de la profesión farmacéutica en el siglo XIX. Ahí van a la Botica Real, entre los sitios, van al Jardín Botánico, al primer Jardín Botánico, a algunas farmacias importantes y a la Real Subdelegación de Farmacia. Y pues esto es bien. Y luego terminan en lo que es el Museo de Farmacia ya en San Juan, para luego ya venir acá al Museo de la Escuela de Farmacia. Y esto pues es importante porque los estudiantes pues salen de la escuela, ven otro tipo de, tienen otro tipo de experiencia, reflexionan sobre su profesión, cómo ha evolucionado, y pues es una experiencia muy buena para también ver todo este tipo de artefactos que ya no se usan, pero que son parte de su profesión, aprender sobre esa evolución. Y por otro lado está el proyecto que se realizó hace poco, Presencia de nuestro patrimonio vegetal en la farmacia de antaño. Este es un proyecto que se realizó en septiembre pasado con el objetivo de, como ya les había dicho, el museo se integraron dos colecciones, la colección histórica y la de planta viva. Entonces lo que queríamos con esto era integrar las dos áreas de alguna manera, que el estudiante pudiese, se le daba una planta que tuviese una gran larga historia desde que llegara el primer boticario a Puerto Rico, y que ellos pudiesen pues trazar esa historia hasta nuestros días, y que todavía pudiese encontrar en la farmacia actual productos provenientes de que tuviesen este tipo de planta. Y fue un proyecto muy bonito. Allí pueden ver visuales del proyecto. Los estudiantes pues desarrollaron muchas habilidades, tuvieron que hacer entrevistas a personas mayores porque se les pedía también que tuviesen anécdotas. También tuvieron que ir a buscar referencias fuentes primarias. Y pues son cosas que ya poco a poco los estudiantes pues dejan de hacer porque lo encuentran rápido en internet. Y pues estuvieron obligados a visitar el museo, el jardín, por ejemplo, y a desarrollar estas técnicas de investigación que tan importantes son. Y en otro curso que también estábamos desarrollando un proyecto fue en el de aspectos químicos y biosintéticos de metabolitos secundarios que ofrece el doctor Eliud Hernández. Él es un profesor de la red de investigadores asociados del Museo de Farmacia, y entonces pues se desarrolló con sus estudiantes de maestría en farmacia un proyecto que lo que queríamos era que las plantas en el jardín fueran su recurso, que ellos tuvieran que visitar el jardín y utilizar las plantas. Aquí pueden ver fotos de este proyecto, donde el curador de la colección de plantas vivas tuvo mucho que ver. Llegaron allí, lo entrevistaron, y pues cada uno tuvo que escoger tres plantas y describirlas en todas sus facetas científicas. Y pues fue muy importante porque los estudiantes, pues como les digo, pues tuvieron la oportunidad de ver la planta allí y de trabajar con ella. Nos gustaría que en otro momento, cuando tengamos más recursos, pues puedan hacer investigaciones más abarcadoras, pero por el momento eso es lo que hemos logrado. Y bueno, por otro lado, también un próximo proyecto que tenemos es el del licenciado Walter Torres, que ya vio nuestra colección y le interesó mucho trabajar la colección que tenemos de drogas crudas, y porque él está dando un curso de medicina homeopática. Y por otro lado, pues también estamos fomentando la red de investigadores asociados al jardín. Esto pues ya hemos tenido varias reuniones con estas personas, y lo importante de esto es que no son gente solo de farmacia, son gente que son de varias áreas de medicina, creo que hay de calle, o sea, hay de varias áreas de Puerto Rico, y hasta ahora lo más importante que ha ocurrido es que se han reunido y se han conocido y saben qué es lo que está haciendo cada uno,
y para luego ver si el mismo museo puede ofrecerle estos servicios para que ellos puedan también trabajar allí mismo. Y ya terminando, pues en retos y oportunidades, lo importante de todo esto, ya trayéndolo así como en la parte histórica, es fomentar la identidad profesional de los estudiantes de farmacia, ya que pues se van a ellos empezar a conocer sobre su historia, pues van tejiendo lo que es la identidad como profesional. Y pues otro lado, las relaciones multidisciplinarias e interuniversitarias, es muy importante que no se piense que esto es solo para los estudiantes de farmacia. Esto, todas las áreas de salud tienen que ver en algún momento con la farmacia. Y no tan solo eso, yo he visitado varios museos y jardines donde pues se suele integrar la escultura, por ejemplo. Se pueden hacer proyectos con estudiantes de arte, se pueden hacer proyectos con estudiantes de música, desarrollando conciertos sobre plantas medicinales, con canciones que tengan que ver con plantas, y otros proyectos que pueden desarrollarse en el mismo ámbito universitario, que hay tantas especializaciones y solo basta con ir y preguntar. Y bueno, y por otro lado, pues se fomenta el respeto y la valoración entre las disciplinas. Mientras más uno se conoce a sí mismo, conoce su profesión, pues puede respetar a los otros, igual que otros conozcan la profesión farmacéutica para que puedan valorarla también. Y por otro lado, nos gustaría pues la especialización del centro de investigación. El ideal es que se pueda desarrollar en su máxima capacidad para que muchas personas que le interesa estudiar en la universidad y poder tener un centro de investigación de plantas, pues puedan tenerlo. A mí, por ejemplo, me han llegado muchos emails de estudiantes que ven el site del museo por internet y le interesa, pues de alguna manera, saber qué es lo que está ocurriendo sobre las investigaciones aquí en Puerto Rico, pero esa parte todavía no se ha trabajado. Y bueno, y por otro lado, animar a la comunidad docente a tomar un rol más activo en desarrollo de investigaciones, exhibiciones y programas educativos. Cuando yo me refiero a esto, les digo, sí hay una colección histórica y hay una colección de plantas medicinales, pero hay muchos temas más abarcadores. Hay que ser también, hay que tratar de evolucionar y de traer cosas actuales. Y pues hay muchos especialistas que pueden ofrecer muchísimo en el museo. Por otro lado, pues educar a la comunidad, esto es un asunto que pues es muy importante siempre. Y por otro lado, fomentar el estudio de la profesión farmacéutica, ya que pues sabemos que hay pocas estudiantes, y pues es importante que de alguna manera pues los estudiantes de high school y eso pues puedan conocer más sobre la profesión para ver si les anima a estudiar la profesión. Y el museo es un espacio que ese es el tipo de relación que quiere desarrollar con las personas. Y por otro lado, la responsabilidad de la universidad de salvaguardar el patrimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchas de estos objetos y colecciones pues terminan siendo tirados a la basura, y muchos estudiantes que ahora están estudiando allí en la escuela pues se han perdido de todos estos objetos, de toda esta evolución de la tecnología farmacéutica, y no tan solo farmacéutica, de todas las profesiones de la salud. Y pues es difícil pues entenderlo, y cuando ya todo está tan digital y no conoces esas antiguas técnicas, y si en algún momento llegara a pasar algo de que la tecnología falla, pues es bueno saber que existieron otras técnicas anteriormente para poder no volverse un 8 y no poder hacer nada. Y ya, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Ya? No sé si tengan preguntas. La doctora Sandra Fábrega, miembro fundador
de nuestro instituto, conocida autora e investigadora, ex catedrática y ex directora del Museo de Farmacia y Jardín de Plantas Medicinales de la Escuela de Farmacia de Residencias Médicas, en un proyecto que se comparte con la doctora Ivette Velázquez Quintana, catedrática auxiliar ad honorem de la Escuela de Medicina Dental de Residencias Médicas, y la doctora Ana Eveles, es catedrática y directora Museo de Farmacia de Escuela de Farmacia de Recinto de Ciencias Médicas, nos hablarán ahora sobre el proyecto de enlace colectivo en investigación histórica en las ciencias de la salud, programa Atlantea 2008-2009. Doctora Fábregas. Muchísimas gracias. A esta hora pienso que los que se han quedado aquí son los verdaderos amantes de la historia. Así que agradezco que se hayan quedado hasta esta hora para oír asuntos que tienen que ver con museos, archivos, mucho polvo, muchas cosas antiguas. Pero creo que con la presentación anterior, ¿verdad?, hemos cogido un gusto, ¿verdad?, muy especial. Y creo que Nina se ha ganado posiblemente el premio de ser la más joven en esta audiencia. Y de forma muy particular, pues tengo que destacar el hecho de que ella no proviene de las profesiones de la salud y sin embargo ha desarrollado una apreciación importantísima en asuntos de las profesiones de la salud, asuntos históricos, museográficos, y para todos nosotros en la Escuela de Farmacia es un orgullo contar con ella. Hace, Nina, ¿cuántos años? Más de 2 años que tú estás con nosotros. 2 años, 3 casi. Así que yo le pido un aplauso de nuevo para Nina. Y así nos despertamos un poquito. Bueno, yo me voy a limitar a hacer comentarios muy breves leídos porque quiero respetar el tiempo, ¿verdad? Que es una consideración a esta hora de la tarde. En el año académico 2008-2009, el proyecto Atlantea de la Vicepresidencia de la Universidad de Puerto Rico subvencionó la propuesta que ustedes pueden leer y que muy bien ya leyó el doctor Muñiz. Esta propuesta respondió a algunas inquietudes en relación a futuros desarrollos en investigación histórica en las ciencias de la salud. En más de una ocasión, en conversaciones que tuvimos con la exdecana de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas, la doctora Delia Camacho, que tengo que reconocer que su presencia y que se ha quedado hasta esta hora, y sé que ella pues aprecia muchísimo todos estos esfuerzos, y las proponentes, seguimos, de principales de esta propuesta, ¿verdad? Esta servidora y profesora Ana Vélez, doctora Ives Velázquez presente, excuso a la doctora Vélez que por motivos personales no ha podido estar con nosotros en esta tarde. Ella es realmente la exdirectora del museo, no esta servidora. Muchas veces me lo ofrecieron, pero dije que no, así que me quedé como curadora de la colección histórica y todavía presto mi servicio ad honorem. Seguimos. Otras instituciones involucradas en el proyecto o unidades académicas a nivel local, ¿verdad?, que fortalecieron la propuesta, 2 de las cuales estaban fuera de Puerto Rico, el Instituto de Antropología e Historia de México y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecimientos especiales, ¿verdad?, porque no siempre tenemos la ocasión de agradecer personas e entidades que desinteresadamente donan tiempo y dinero para actividades como esta, y ahí pues está la lista de organizaciones que hicieron ese tipo de donación económica y en tiempo para que estos proyectos colaborativos, los objetivos del mismo se cumplieran a cabalidad. Eso creemos nosotros. La mencionada propuesta de investigación recibió $6,000 en la categoría de enlace colectivo, la cual requiere que para ser considerada en esa categoría se debe evidenciar el compromiso de trabajar en colaboración con algún investigador en la región que sirve el programa Atlantea, que para aquellos, ¿verdad?, que no saben, que no son de la comunidad UPR, atiende la región del Caribe y Latinoamérica. Así pues, se trabajó como tema el tema, valga la redundancia, de la investigación histórica en las ciencias de la salud como uno de interés para fortalecer proyectos existentes principalmente. Así también para impulsar y consolidar otros mediante el trabajo colaborativo con recursos a nivel nacional e internacional, como ya hemos dicho.
Las investigadoras actualizaron sus conocimientos y destrezas en investigación histórica a la vez que crearon los foros para actualizar y capacitar a estudiantes y profesores en el área con interés propiamente, ¿verdad? Seguimos. Sin duda, como hemos evidenciado a lo largo del día, la historia es base fundamental de la cultura de todo profesional, no importa cuál sea su especialidad. Y aquí ya hemos visto dos o tres apasionados de eso y creyentes. Enmarcado en esto, nos embarcamos, tanto los proponentes como los colaboradores que se unieron, nos trazamos como objetivos principales establecer vínculos y colaboración con investigadores y centros afines en y fuera de Puerto Rico e intentar establecer un programa de desarrollo de facultad en el área de investigación histórica en la ciencia de la salud. A estos objetivos le anteceden una larga trayectoria de colaboración e investigación histórica en las ciencias de la salud de las proponentes, tanto con el American Institute of Pharmacy de la Universidad de Wisconsin y con la Escuela de Altos Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, solo para mencionar dos de las que más colaboración hemos tenido, no solamente en peritaje, sino en apoyo económico. Por ejemplo, dos de las proponentes han podido disfrutar becas de estancia de investigación en Sevilla, ¿verdad? En la Escuela de Altos Estudios Hispanoamericanos y también en Wisconsin, para mencionar un ejemplo rápido de las colaboraciones que tenemos. Vale la pena mencionar que desde 1997 uno de los proponentes mantiene activa una investigación multipaís en el área de demografía histórica, que se origina precisamente en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla y que hasta la fecha ha sido subvencionada no solamente por la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico, sino por el Decanato de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela de Medicina Dental, totalizando pues una cantidad de dinero importante en esos apoyos. Seguimos. También tengo que poner como antecedente, sin que me siga la pasión, la certificación de presidencia, ¿verdad?, de la UPR en el 2006, ¿verdad?, fue Nina, creo que dijiste, donde hay un mandato para certificar salas y museos o acreditar salas y museos. Y en el caso del nuevo Museo de Farmacia y Plantas Medicinales, que dijimos que sí, que nos íbamos a embarcar en esa gestión, ha requerido un trabajo muy intenso de colaboración inter y multidisciplinaria. Así que también eso es un antecedente importante de esta propuesta atlantea. En fin, con el aval del proyecto Atlantea, emprendimos gestiones como participar del 41º Congreso Internacional de Historia de la Medicina en Ciudad México, así como del 10º Congreso Internacional sobre Salud y Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XXI, y además presentar trabajos en el área de museos y de hospitales. No menos importante ha sido la adquisición de recursos bibliográficos mediante donación y compra en áreas de museografía, historia de la medicina y la farmacia, entre otros. Por último, lo que quizás fue la actividad cumbre de colaboración, conceptualizamos, diseñamos y se produjo el primer ciclo de actividades sobre iniciativas de investigación histórica y desarrollo de museos y archivos en las ciencias de la salud, celebrado en distintas, vamos a decir, áreas, pero básicamente la base principal fue el recinto de ciencias médicas. Incluyó además una clausura muy emotiva y de significado que incorporó reconocimientos a dos distinguidos profesores, Ana Vélez y Alban Vélez, que creo que está por ahí todavía, no lo sé, por su extraordinaria contribución a la preservación y conservación del patrimonio histórico en las ciencias de la salud en Puerto Rico. Así que fue muy linda esa actividad y muy de mucho significado. Como logros, podemos decir que identificamos universidades, unidades académicas e investigadores a nivel tanto internacional como nacional, destacándose quizás la gestión muy personal con todo el personal del Jardín Etnobotánico en Cuernavaca, México, que es el más grande de Latinoamérica,
el cual pudimos visitar y llegar a acuerdos en el momento en que hicimos el intercambio y la colaboración. Como nota curiosa, en el pasado se intercambiaban semillas. Cuando en algún momento visiten el jardín de plantas medicinales, van a ver en un mini video que hizo una de nuestras colaboradoras en el museo y que es de enfermería, Johanny, para que te conozcan, porque de enfermería no sé si hay alguien en la audiencia. Y es una profesión que tiene una historia muy hermosa y que está haciendo unos esfuerzos, y la van a ver en una foto ya mismo a ella. Cuando empezó el jardín de plantas medicinales en la UPR en el 36, había la costumbre de hacer intercambio de semillas con otros jardines, ¿verdad? De universidades en Estados Unidos, en este caso, pues México. Así que esto fue un logro importante, esta visita y estos acuerdos. Podemos ver quizás otras instantáneas de esa visita, y ahí pueden ver algunas de las proponentes en esas imágenes. Seguimos. Así que, como logro también, o el logro, los logros de la propuesta inmediatamente, es poder haber llevado a cabo un extenso y variado programa como parte del primer ciclo de iniciativas de investigación histórica que mencionamos, y el mismo contó con capacitación formal e informal en su programa. Seguimos rapidito. El programa formal le dio más énfasis a los temas de demografía histórica y de museos, que correspondieron a los temas que actualmente trabajan los proponentes principales y algunos de sus colaboradores. También recibió atención importante el tema de la conservación del patrimonio histórico en las ciencias de la salud. Fue ampliamente atendido. Seguimos. El programa informal de capacitación atendió los temas anteriores y otros relacionados a la evolución de la farmacia y de la odontología en Puerto Rico. Sobresalen en esta etapa del programa la celebración de reuniones técnicas que ayudaron a consolidar intercambios y colaboraciones en áreas de demografía histórica y museos, en las cuales todavía mantenemos una actividad importante. Queda como legado principal de todas las actividades realizadas dentro de la propuesta Atlantea la creación de la Red Latinoamericana de Historiadores en las Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es uno de nuestros colaboradores internacionales. Allí, como que algo se me quedó, pero vamos a dejarla ahí un momentito. Allí en Zacatecas se llevaron a cabo los primeros acuerdos, cuyo objetivo principal sería promover el intercambio de conocimientos de los campos de investigación en las áreas de historia, museos y archivística en las ciencias de la salud. Todavía no cambien. Ok, seguimos. Y la prioridad desde ese momento fue asumir como tema de investigación el tema de los museos y archivos en las ciencias de la salud. Esto como que está muy repetitivo, ¿verdad? Pero es que estamos muy apasionados con el tema. Así también trabajar con más intensidad los esfuerzos de consolidación de esta red. La red ha servido de herramienta reciente para ser anfitrión de una actividad investigativa del doctor Antonio Ramos de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Sevilla en el tema también de los museos. Y el trabajo que él realiza tiene que ver con la aportación de la farmacia española en la terapéutica puertorriqueña del siglo XIX como un posible tema de exhibición en el Museo de Farmacia. Su exposición fue tan excelente hace apenas 2 meses que lo hemos nominado para ser curador honorario en nuestro museo. Así que fue una actividad de mucha inspiración para la red y para seguir los esfuerzos de colaboración. Casi para concluir, en el plan de trabajo del presente año académico, la red espera, entre otros asuntos, no solo continuar con el proyecto multipaís en el área de museos y archivos en las ciencias de la salud, pero poder celebrar su segunda reunión técnica dentro del 12º Congreso Internacional de Salud y Enfermedad el próximo septiembre 2010
en Ciudad de México, y me recorrigen la fecha, no sé si está la doctora Miriam Lugo por ahí, que creo que va a ir al Congreso, se nos fue, pero me parece, estoy casi segura que va a ser ahora próximamente en septiembre, para que hagan planes, muy interesante. Trabajos en progreso, tenemos varios, pero el que más posiblemente adelantado está es precisamente el desarrollo de las experiencias de los museos en las ciencias de la salud, tanto en Puerto Rico, Cuba y México. Seguimos. Para terminar, no puedo dejar de mencionar que otro legado importante de la propuesta Atlantea ha sido la discusión sostenida en el tema de los museos. Créanme que hace como 3 años yo no sabía la labor intensa que había detrás, a pesar de que soy historiadora por formación, que había detrás de los proyectos de un museo. Y es un mundo totalmente nuevo y fascinante. Y la Universidad de Puerto Rico tiene realmente unos retos bien importantes con sus museos. Podemos pasar rápidamente esto. Seguimos los intercambios. Hace 2 días he recibido una donación antes de eso. Por lo menos que vean la cajita. Esta cajita la acabo de recibir en mi casa. Con donaciones de objetos de la Universidad de Sevilla, objetos de farmacia para que se exhiban en el museo nuestro. Y de una vez aprovechó el doctor Antonio Ramos, que es el que está haciendo la donación, y me mandó su libro más reciente, ¿verdad? La Sanidad Sevillana en el siglo XIX. Y en cuanto al Museo de la Bótica y Medicina en Zacatecas, pues también hemos estado intercambiando conocimientos y experiencias, porque son modelos distintos de funcionamiento de museos. Ellos están muy adelantados en trabajos de educación a la comunidad y experiencias con la comunidad y levantamiento de fondos. Y eso es una de las aspiraciones que tiene Nina, ¿verdad? Que nosotros podamos penetrar más la comunidad en los servicios que damos. Otros legados, pues casi todos los ponentes nacionales en el ciclo de actividades se han quedado adscritos a la red de historiadores. Como conclusión, validamos con esta propuesta que el trabajo colaborativo en el tema de la investigación histórica en las ciencias de la salud es necesario para avanzar en proyectos existentes y para consolidar otros. Los diversos peritajes dentro de los historiadores en las ciencias de la salud provocan trabajos de alta calidad, caracterizados por la integración de los diversos elementos propios de la disciplina de la historia. Y como proyección tenemos fortalecer el desarrollo de los museos universitarios en las ciencias de la salud y publicar proyectos colaborativos en revistas reconocidas en el campo de la historia. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.